¡Vámonos!
Pero bueno. Thank you.
Que cumplen una promesa acompañándote en tu recorrido procesional, bien portando tu paso en su nombre o en el de otra persona que no puede hacerlo, siguiéndote descalzo o portando una vela. Lo hacen porque quieren agradecerte tu protección más bajo tu manto y auxílianos en nuestras necesidades, aunque a veces nos pueda costar sentirte e incluso lleguemos a renegar de ti en momentos de desesperación. Fortalécelos con tu amor maternal y socórrelos en sus necesidades. Algunos han contemplado tu imagen bendita con los ojos llorosos, pensando que quizás sea la última vez que te vean recorriendo nuestras... ¿Cuántos ojos has acariciado con la luz de los tuyos? Ojos de migrantes que acuden a tu llamada de madre y vienen a celebrar contigo tus fiestas para rezarte, implorarte y dejarse amar y abrazar por tu regazo. No pueden acompañarte presencialmente por múltiples causas, pero que están viviendo este día con el alma alborozada desde su lugar de residencia. Virgen de los milagros, tu penetrante y dulce mirada todo lo puede. ¿Cuántos indiferentes se han visto interpelados por el brillo de pureza de esos ojos inocentes? Para algunos vecinos ha sido un año duro y muy doloroso, porque han perdido a personas importantes en sus vidas. Y también nos faltan familiares a todos, familiares queridos o viejos y amados amigos que ya gozan contigo. En la vida y en la muerte estamos eternamente abrazados a la Virgen, al calor de su regazo y al resplandor celestial de su mirada. No queremos despedirnos de ti sin darte las gracias por tu presencia cercana y amorosa en nuestra vida. Te consagramos todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros hijos de divinidad y bendícenos desde el cielo. ¡Viva la Virgen de los Milagros! ¡Viva!